revisamos todo y no encontramos nada. Alguien viene. Vámonos. Niña. 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 Hola. ¿Es tu muñeca? ¿Es tu muñeca? ¿Cómo te llamas, pequeña? ¿Sí es tuya? ¿La quieres abrazar? Sí. Las actuaciones de Michael Landon, Long Green y Dawn Blocker. Hoy presentamos La Pequeña Huésped.
papá. Bien. ¿Encontraste algo? ¿Alguna pista? ¿Identificación? ¿Recuerdas los baúles y la ropa que estaban regados por todas partes? Sí. Desaparecieron. ¿Qué dices? Sí, el comisario Coffey piensa que unos ladrones llegaron y se aprovecharon. Esperaba que hubiera identificación en esa ropa o en el baúl. Os debió poner más atención. Tal vez estaba muy preocupado por la pequeña. ¿Qué piensa hacer el comisario? Enviará telegramas a los pueblos cercanos para ver si se consigue una pista o identidad de esas personas. Eso toma mucho tiempo. La pequeña necesita ayuda, me preocupa. Necesita que una conocida la cuide, alguien con quien se sienta cómoda. Sí. ¿Y dónde está? Arriba. Hoss le está lavando la cara. La cena está lista, señor Cartwright. Gracias, Suchan. Gracias. ¿Y cómo ha resultado el tío de Hobson? Muy bien. ¿Y ha preparado una sopa para esta noche? Lávate. No estoy sucio. ¿Y a lavarte las manos, Joseph? Sí, señor. ¿Hoss? ¿Ya está la cena? Gracias, Suchan. Espera que pruebes esta sopa. Siéntate aquí, jovencita. ¿No es preciosa? Ya lo creo. Muy linda, Hoss. Muy, muy, muy linda. Creo que solo por hoy va a tomar sopa. Le pedí a Suchan que le preparara algo especial. Suchan. ¿No está muy caliente? No, Hoss. Gracias. Está perfecta. Aquí tienes, jovencita. Bien, ya puedes comenzar. Escucha, tienes que comer. Este es un delicioso vaso de leche y un rico plato de sopa que Suchan te preparó. Prueba un poco, está sabrosa. Por Hoss. Así seas, está rica. ¿Otra cucharadita? Oh, eso es. Sabe bastante bien, ¿verdad? Otra grande. Oh. Debe estar muy sabrosa la sopa porque la está saboreando. Sí, está buena. Me conmovió mucho. Nos mira con los ojos tan abiertos. Pobrecita, no dice nada. Me rompe el corazón. Está en shock. Una experiencia terrible. Terrible. Quisiera saber cómo ayudarla. Iré a ver a Doc Martin en la mañana. Vaya, vaya, vaya. Hemos venido a despedirnos. Es un viejo camisón mío, lo recorté un poco. Todavía hay lugar para 5 niñas. Ella es tan dulce como lo serían 5. Es muy linda. Buenas noches, linda. ¿No te despedirás? Sueña con los angelitos. Buenas noches. Quiero que me avises en cuanto recibas una respuesta a esos telegramas que enviaste. Claro que sí, Ben. Ya se lo prometí a Hoss. ¿A Hoss? Sí. ¿Ya estuvo aquí? Sí, hace una hora.
Hola, papá. Joe. ¿Dónde estuviste toda la mañana? Fui al pueblo. Quería averiguar algo sobre nuestra huésped. ¿Y qué averiguaste? Averigüé que José me adelantó una hora en todo lo que yo iba a hacer. ¿Dónde está? Salió a revisar la cerca en cuanto regresó. ¿Y dónde está la niña? Se fue con él. ¿Se fue con él a ver la cerca? Sí, se veía muy linda, papá. Iba sentada en el caballo detrás de él, rodeándole su enorme cintura con los brazos. Dile a ese hermano tuyo que quiero verlo en cuanto regrese, ¿eh? Sí, se lo diré. Hola, papá. ¿Querías hablar conmigo? Sí, así es, Jos. Quiero hablarte a solas. Muy bien, bajaré en un momento, la llevaré a lavarse. Espera, yo la llevaré. No. No le gustará. Está acostumbrada a mí. Jos, escucha, Joe también puede lavarle las manos y la cara a esa niña. Llévala, Joe. Sí. Vamos, linda. Exactamente de eso quería hablarte, Jos. Esa pequeña necesita más cuidado de los que podemos darle estos tres solteros, ¿comprendes? ¿Qué tiene de malo que la cuide? No tiene nada de malo, pero necesita los cuidados de una mujer como se los daría la señora Decker si la dejaras. Papá, ¿por qué te opones a que una niña esté en la casa? No, Jos, no trates de convertirme en un ogro. Nada, por supuesto que no. Pero esa niña no es nuestra niña. La encontré. Y voy a cuidarla hasta que alguien la reclame. Voy a subir por ella ahora. No lo harás. Te vas a quedar aquí. Porque si esa niña se va a quedar en esta casa hasta que sus parientes la encuentren o nosotros encontremos a sus parientes, tendrá que acostumbrarse a que todos la cuidemos. Por ahora quiero que limpies esos rifles. Hace días que los ignoras. Déjame ver. Listo, linda. ¿Lo ves? El tío Joe lo hizo tan bien como lo hubiera hecho el tío Jos. Y ahora, déjame ver cómo quedaste. Voy a inspeccionarte bien. Oreja número uno, limpia y reluciente. Oreja número dos, limpia y reluciente. Y ahora, te tengo una sorpresa por ser tan buena niña, ¿eh? Espera. Es algo que te compré en el pueblo. Aquí tienes. Veamos lo que hay adentro. ¿Ves? ¿Te gusta? ¿Qué piensas de ella? Esta nena se llama Lucy. Y Lucy es una buena niña porque tiene orejitas limpias como tú. Y tiene florecitas hermosas en el sombrero. Y es toda tuya. Toma a Lucy y abrázala porque está triste. ¿Sabes? Tengo una idea. ¿Por qué no te quedas aquí a conocer mejor a Lucy mientras yo voy abajo y después de un rato bajas? Se la enseñas a papá y a Jos y lo sorprendes. ¿Te parece? Está bien. Oye, ¿dónde está la pequeña? ¿Por qué no bajó contigo? Bajará en un momento. ¿Los limpiaste? No me gusta que se quede sola arriba. ¿Quieres dejar de preocuparte? Dice que bajará en un segundo. Tal vez se asustó por el rifle. Pensó que iba a hacerle daño a Jos. Sí. ¿Debemos subir? No, no. Dejaremos que Jos la calme, está acostumbrada a él. Terminemos de limpiar estos rifles. Sí. Tendremos que llevar este a la armería de Moscatel. Oye, papá, Joe, ella está bien. Me alegro. Ella habló conmigo. ¿Qué dices? ¿Habló contigo? ¿En serio? Sí, le estaba enseñando lo que vamos a hacer mañana y así como así, sin más, habló. Hey, el doc dijo que otro shock podría curarla. ¡Vengan a verla! Pequeña, quiero que le digas a papá y a Joe qué parte de la ponderosa te gusta más, ¿eh?
No sé, Jos, para mí se ve igual. ¿Recuerdas que hablamos del lago? ¿Te acuerdas, eh? Jos, ¿estás seguro de que habló? Sí, estoy seguro. Supongo que está cansada o algo. Creo que esto es demasiado para ella. Te veremos más tarde, linda. Solo duerme un poco. Y estaremos abajo, ¿sí? ¿Crees que de veras habló con él? No lo sé. Jos está tan obsesionado con esa niña. Tiene tantos deseos de que se alivie que tal vez imaginó que le hablaba. Muy bien. Arriba. Ay, con cuidado. Puedes romper al caballo porque estás muy grandota. Se ve muy graciosa sentada ahí, ¿no crees? Mira, qué pequeñita es. ¿A dónde vas? Voy al pueblo a hablar con Roy. Quiero ver si averiguó algo sobre los parientes de la niña. A Jos no le va a agradar si los encontró. Jos tiene que acostumbrarse a que esa niña no es suya. Encontraste haciendo limpieza. Pues no quiero interferir con tus tareas legales, Roy. Tú sigue trabajando, yo mientras hablo. Ya terminé el trabajo y mi siguiente tarea era ir a verte. Oh, ¿averiguaste algo sobre los padres de la niña? Bueno, algo, pero no exactamente lo que quería averiguar. Pude rastrear a los muertos a San Luis. Parece que eran adinerados e iban hacia San Francisco para poner un negocio allá. Y probablemente traían bastante dinero. Sí, terrible. Terrible cosa. ¿Y qué me dices de sus parientes en San Luis? No existen, por lo que pude averiguar, pero con la esperanza de que los tenga en San Francisco, mandé un telegrama para allá. Es buena idea, Roy, es buena idea. Hoy, si averiguas algo, quiero que me avises a mí primero, ¿eh? Seguro, Ben, pero ¿por qué? Bueno, es que es Jos. Jos se ha encariñado mucho con la niña y él casi, bueno, casi cree que la pequeña le pertenece. Y si hay parientes, prefiero ser yo quien se lo diga para que no se sienta tan mal. Ajá, te comprendo. Y te lo diré de inmediato. Hubo otra cosa que pude averiguar. La pequeña se llama Lisa. ¿Lisa? ¿Lisa? Gracias, Roy, gracias. De nada. Saluda de mi parte a Jos. Buenos días, George. Bien, bonita mañana, ¿verdad? Sí, ya lo creo.
George, ¿tienes vestidos para niñas? ¿Seguro? ¿Sencillos o elegantes? Oh, sencillo sería mejor. Tú dices sencillo, una niñita diría elegante. Entonces que sea elegante. ¿Quién es? Jimmy Hank. Adelante. Vaya pista que nos dio, señor Collins. No encontramos nada. Lo sé. Mi cuñado era muy astuto. ¿Qué quiere decir? Mi esposa recibió una segunda carta de su hermano diciendo que, preocupados por lo que pudiera sucederles en el camino, cambiaron los planes. ¿Planes? No estoy de humor para jugar, señor Collins. Dígamelo sin rodeos. ¿Qué hicieron con el dinero? Lo enviaron a San Francisco. ¿A dónde en San Francisco? No lo dijo. Lo único que dijo fue que si algo les pasaba, la información estaría dentro de una muñeca que tendría la niña. ¿Qué cosa? No vi ninguna muñeca. ¿Y tú, Hank? Tampoco. Sin duda alguna, Lisa la tiene. ¿Cómo encontramos a Lisa? El comisario Coffey me envió un telegrama de Virginia City diciendo que le están cuidando los Cartwright en el rancho La Ponderosa. Pienso regresar a Oreana esta noche. Volveré mañana en la diligencia para reclamar oficialmente a la sobrina de mi esposa. Ustedes dos vayan a La Ponderosa y vigilen bien. Traten de recuperar la muñeca. Más vale que haya algo en esa muñeca. Ya hemos perdido mucho tiempo. Olvídate de la cuestión del tiempo. Los investigadores del banco llegarán el primero del mes. Si no tengo ese dinero, ¿a dónde crees que iré? Vayan a La Ponderosa y encuentren esa muñeca. Ya llegamos. ¿Qué trajiste? A la niña más hermosa que puedes imaginar. Ah. ¿Cómo has crecido, eh? Hola. Hola. Vaya. Os apuesto a que Lisa debe sentirse un poco extraña con una casa llena de hombres como compañía. ¿Cómo averiguaste que se llama Lisa? Tal vez debamos discutirlo a solas. Sí. Escucha, Linda, sube a lavarte. Iré a verte en un minuto. ¿Bien, papá? Roy me dijo el nombre de la niña. Y sus telegramas han establecido que su madre y su padre venían de San Luis hacia San Francisco con una gran suma de dinero.
Tenía otros parientes en San Luis. Roy no ha encontrado a ninguno. Sabía que no había. Él envió un telegrama a San Francisco para ver si hay alguien ahí. De nada servirá. Ahí tampoco tiene parientes. ¿Cómo sabes que no? Bueno, lo presiento. Sé que no tiene. Estoy seguro. No debes seguir con ese sentimiento por la niña, porque tarde o temprano aparecerá alguien. Sí. Es que me parece una tontería esto. ¿Te parece una tontería? ¿Por qué discuten así, eh? Me parece una tontería que le ponga ropa de niño a la pequeña todo el tiempo. No. No me digas. Sí, te digo. La cena ya casi está lista. Subiré por Lisa. ¡Ey! Buenas noches a toda la familia. ¿La escucharon? ¿No les dije que podía hablar? Está mejorando a grandes pasos. Ven acá. Vaya, vaya, vaya. Qué hermosa te ves. Oye, ¿quién te dio ese hermoso vestido y la linda muñeca? De... Del tío Ben. Del tío Ben. Y del tío Joe. Y del tío Joe. Con que... Ustedes me están robando a mi novia a mis espaldas, ¿eh? Solo queríamos demostrarte que no somos tan desalmados como creías. Ven acá. Quiero que me cuentes todo lo que sabes de tu hermosa muñeca. ¿Cómo se llama? Lucy. Se llama Lucy. Lucy. Qué bello nombre. Ella duerme en una caja allá arriba. ¿Oh, sí? ¿Duerme ahí? Sí. La escondo ahí para que los hombres malos no puedan encontrarla. No tienes que hacer eso. No hay hombres malos aquí, a menos que creas que papá, José y yo somos hombres malos. No. Esos son hombres malos de verdad. Lisa, querida, no tienes que estar asustada. Aquí no hay hombres malos. Sí están por aquí. Los mismos hombres malos que dañaron a mis papis el otro día. Cariño, ¿estás inventando? No, Josh. Yo los vi. ¿Cuándo? Esta mañana, después de que ensillaste el caballo y entraste a la casa por algo que se te olvidó. Sí, fui por el almuerzo. Bueno, seguí a la gallina que iba al establo. Y ahí estaban. Los hombres malos dijeron, ven acá, pero salí corriendo y cuando volteé ya no estaban ahí. ¿Por qué no me lo habías dicho? Tenía miedo. Llama a los empleados, pregunta si saben algo. Sí, señor. Bien. Buenos días, tío Ben. Buenos días. Hola, tío Joe. Buenos días, preciosa. ¿A dónde van tan temprano? Lisa y yo decidimos que iremos a un día de campo. Ah, ¿y piensas llevar a Lucy? Ajá. ¿Ah? ¿Sabes? Lucy nunca se ha subido a un caballo y no quería venir. No. Pero le dije que la abrazaría fuerte y que el caballo caminaría lentamente. ¿Te parece bien, Hoss? Por mí está bien, cariño. Vámonos. Bueno, que se diviertan mucho. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Vaya. Cuando Hoss tenga a sus propios hijos, su esposa no lo verá más de una hora al día. Sí, tiene suerte. Sí, será. Será un buen padre. Y también una buena madre. Vamos a almorzar. Sí. Ah, ¿no es un lindo lugar para un día de campo? Sí, hijos. Es muy lindo.
Voy a ayudarte a bajar. Abajo. Sí, señor. Es un lindo sitio, con excepción de ese lugar donde se cayó la cerca. ¿No te molesta si después de que almorcemos, Jos va para allá a arreglar la cerca? No, Jos. Lucy dice que está bien. Y ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy con la cantimplora al lago e iré a traerte agua fresca para que bebas. Y si tú y Lucy tienen hambre, antes de que regrese, comiencen a comer lo que trajimos. Te voy a esperar, Jos. También Lucy. Así me gusta. Tenemos que esperar a que Jos regrese para comer. Lisa. Lisa. Roy, te felicito por localizar al tío de Lisa. Gracias. Bueno, espero que venga en la diligencia, tal como decía su telegrama. Gracias. ¿Comisario Coffey? ¿Usted es el señor Collins? Exacto. ¿Tuvo buen viaje? Seguro. Quiero presentarle a Ben Cartwright. Él ha estado cuidando a Lisa. Señor Collins, es un placer conocerlo. Me da mucho gusto conocerlo, señor Cartwright. Mi esposa y yo le estamos muy agradecidos. Ah, Liz es una niña encantadora. No ha sido molestia. Ha sido maravilloso tenerla en la Ponderosa. Me alegra saberlo. Mi esposa y yo no conocemos a Lisa. Tenemos que hacer algo para borrar esta terrible tragedia. Sí. Fue una terrible tragedia. Creo que no ha entendido bien lo que pasó. Espero que no. Quedó huérfana tan pequeña. Qué desgracia, ¿no? Caballeros, vamos a la oficina. ¿Trajo la identificación que le pedí? No se ofenda, amigo. Es que tengo que estar seguro. Comprendo. De lo contrario, no cumpliría con su deber, comisario. Gallinitas. Joe, te presento al señor Collins, el tío de Lisa, mi hijo Joseph. Es un placer conocerlo. El placer es mío. ¿A dónde dijo Jos que llevaría a Lisa para el día de campo? No lo sé, papá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Desapareció! ¡Lisa desapareció! ¿Pero qué pasó? Bueno, fui al lago por agua fresca y cuando volví no estaba, es todo. ¿Usted la dejó ahí sola? Sí, pero fue solo un minuto. La dejé arreglando lo del día de campo. Cuando volví no había rastro de ella. Había huellas de caballos y las seguí hasta el acantilado, pero las perdí. Joe, ensilla unos caballos. Cartwright, si algo le pasa a esa niña, usted y sus hijos serán los responsables. Traigan sus armas. Nada, absolutamente nada.
¿Qué le pasa a Collins? ¿No sabe lo que está haciendo? ¿Sabes, Hank? Apuesto que sabe lo de la información adentro de la muñeca. Tal vez sí. Nenita, nos vas a decir lo que queremos saber. ¿Entiendes? No hay rastros de huellas por ningún lado. Creo que debemos separarnos. Si alguien ve huellas, puede llamar a los demás. Me parece lógico. Papá, estaba pensando en la cabaña abandonada que está detrás de la colina. ¿Por qué no vamos a ver ahí? Sí, buena idea. ¿Qué hiciste con ella? ¡Tienes que decirlo! No tiene caso, Jim. Ni siquiera nos oye. Tal vez. O tal vez está haciendo la sorda. Oye, mete una de esas ramas a la lumbre, que se caliente. Jim, no pensarás... ¿Qué quieres hacer? ¿Quedarte aquí hasta que alguien nos encuentre? ¿De quién son esos caballos? Jim, hay alguien afuera. No. Puedes herir a Lisa. ¿Qué vamos a hacer? Creo que debemos sorprenderlos. Joe, tú y yo iremos por el lado derecho de la casa. Oz, tú llega por el frente. Abran fuego por arriba y corran. ¿Listos? Vamos. Bien. Seguro. Tuve que hacerlo, señor Cartwright. Era mi vida o la de ellos. Están muertos los dos. ¡Cas! ¡Oh! ¡Rompieron mi muñeca! No te preocupes, Linda. Te compraré otra muñeca. ¿Con ese señor tío Ben? Temo que sí, Linda. Pero no me quiero ir con él. Bueno, él es tu tío. Eso no importa. No me agrada. ¿Jos dijo que me tenía que ir? Sí, nos dijo que te tenías que ir. Y que fueras una buena niña e hicieras lo que te piden tu tía y tu tío. ¿Cómo me hubiera gustado que no tuviera que ir a arreglar cercas esta mañana? Me habría gustado despedirme de él. Sí, sé lo que sientes. Tal vez debamos despedirnos aquí. Adiós, Linda. Pórtate bien, te queremos mucho. Vamos. A ver, eso es. Señor Collins tendrá que viajar deprisa si quiere llegar a Virginia antes de que se vaya la diligencia a las 10, así que sujétate bien. A propósito, señor Cartwright, siento mucho haber sido tan duro con ustedes, pero... me preocupaba lo que pudiera sucederle. Ah,
Lo entiendo, por supuesto. Adiós, muñeca. Gracias de nuevo. Adiós. Virginia City, 20 kilómetros. Oriana, 10 kilómetros. ¿Recuerdas este lugar, Lisa? No me gusta estar aquí. Oh, no tienes nada que temer. Estás conmigo. Dime, ¿dónde perdiste tu muñeca, ¿No podemos irnos de aquí, por favor? Hasta que encontremos la muñeca, Lisa. ¿Está claro? ¡Encuéntrala! Me estás lastimando. Te lastimaré más si no me dices dónde está esa muñeca. Pero no sé dónde la perdí. Si no lo recuerdas, Lisa, y no haces lo que yo te diga, voy a cortar a esta muñeca. Observa. ¿Eh? Así. ¡Hoss! Quería lastimarme y cortar a Lucy. No te preocupes, cariño. No volverá a lastimar a ninguna de las dos. Ahí está. Pero nunca se lo dije. Esto era lo que buscaba. ¿Para qué sería? Mami me dijo que había algo muy importante adentro y que no debía enseñárselo a ninguna persona. Lisa, ¿crees que se lo puedes mostrar a Jos? Hijos. La tía de Lisa llega en la diligencia de las 3 desde San Francisco. Queda poco tiempo. Sí, lo sé. Supongo que es difícil despedirse, ¿no? ¡Jos! ¡Deprisa!
¿Qué haces parada ahí? ¿No sabes que tu tío Joe te está esperando allá afuera para llevarte a Virginia City? Tu tía vino desde San Francisco a recogerte. Cariño, es la hermana de tu mamá. Es una buena mujer. No es como tu tío. Él es un hombre muy malo. Se irá a la cárcel por mucho tiempo. Tu tía te llevará a San Francisco, irás a la escuela y entonces llegarás a ser una linda señorita. Y no una chica ruda. ¿Y tú no irás conmigo, Hoss? No, Hoss tiene que quedarse a arreglar cercas. Hoss, yo te quiero mucho. Yo también te amo. Vamos. Arriba. ¿Lista, nena? Creo que fue lo mejor después de todo. Este rancho no es lugar para criar a una nena y convertirla en una hombruna o peor. Era parlanchina y latosa. No dejaba de hablar y decir una sarta de tonterías.